Listo, podemos iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos muy contentos aquí una vez más en las charlas de lingüística de la ENA. Soy Amanda Delgado, la responsable técnica del laboratorio, y les doy la bienvenida a las charlas lingüísticas del Laboratorio de Lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Este es un espacio abierto y dedicado a los estudiantes de la ENA y a todos los interesados en poder platicar sobre temas de documentación lingüística, revitalización y reclamo lingüístico. Hoy participa como moderador Rafael Rentería Mejía, pasante de la licenciatura en lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Él está interesado en realizar un trabajo de documentación lingüística del Mazateco, particularmente en el Mazateco de Olóxitlán de Flores de Magón, y colabora con el Laboratorio de Lingüística como parte de su servicio social. Gracias a Rafael y bienvenido. Por otra parte, tenemos a Mónica, también ella es pasante y ella estará en la. Con nosotros en la parte de comentarios y preguntas. Ahora voy a dar el turno y dar más bien una calurosa y afectuosa bienvenida a la doctora Susan Smith-Kuhn, que nos visita de manera virtual aquí en el Laboratorio de Lingüística de la ENA. La doctora Susan Kuhn es la responsable del Archivo de Lenguas Indígenas de Latinoamérica, AILA, en la Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos. Ahí supervisa todas las operaciones programáticas que incluyen la gestión de proyectos y presupuestos, digitalización de colecciones analógicas de audio, video, papel y fotografía, la difusión pública y las relaciones con los donantes y el desarrollo de las colecciones. Es miembro de la Junta Directiva y expresidente de la Red de Archivos Digitales de Idiomas y Músicas en Peligro, Digital Endangered Languages and Music Archives Network de Delaman. Ha tenido varias subvenciones de la Fundación Nacional de Ciencia, National Science Foundation, el Fondo Nacional para las Humanidades, National Endowment for Humanities, y está comprometida internacionalmente en la formulación de mejores prácticas para organizar, archivar, compartir y citar datos lingüísticos y datos de la documentación de las lenguas. Es una de las creadoras y autoras del nuevo recurso educativo abierto a Archiving for the Future, Simple Steps for Archiving Languages, Documentation Collections, que está disponible de manera gratuita en una plataforma que se los vamos a compartir en los comentarios de vía YouTube y Facebook para todos aquellos los que están interesados en ir a ver este nuevo recurso educativo. Es coautora de varias publicaciones sobre datos lingüísticos, así como de las prácticas de administración, citación y archivo de estos datos. Toda esta información se las vamos a compartir también en la página de Facebook, donde pueden ver su bibliografía de la doctora. Y cualquiera que esté interesado en una bibliografía en específica, pues solamente mándenos un correo y nosotros trataremos de ayudarlos para poder obtener esta información. Y pues bueno, muchas gracias también a todo el público presente que está hoy en las salas virtuales. Y antes de comenzar, pues les diremos que sus comentarios los iremos leyendo y al final de la presentación, podremos leer sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, Susan. Una gran bienvenida y estamos aquí listos para escucharte. La sesión es toda tuya. Muchas gracias. Y quiero agradecer a la doctora Amanda y el Laboratorio de Lingüística y la Escuela Nacional de Antropología e Historia por invitarme a dar esta charla en su ciclo de charlas. Y ahora voy a compartir mi pantalla. A ver. Hoy voy a hablar de la comunidad. A ver, déjame cerrar esto. De la comunidad al archivo y del archivo para la comunidad. Me gustaría reconocer que muchos de nosotros hoy estamos en tierras indígenas. Vivo y trabajo en Austin, Texas, que ha sido la patria ancestral de muchos pueblos indígenas, y incluidos los Carrizo y Carne Crudo, los Cahuiltecan, los Caddo, los Tonkawa, los Comanche, los Lipanapachi, los Alabama Cushara, los Kickapoo y los Tigua Pueblo.
Bueno, aquí en esa pantalla se ve la agenda para mi charla. Primero, hay un cambio aquí. Primero voy a hablar muy rápidamente del papel de acervos digitales en la documentación. Primero, segundo, voy a hablar de ILA y cómo usarlo. Y tercero, archivos con y para la comunidad. Según Himmelman, 1998, y Woodberry, 2003, entre otros, el archivo de datos primarios que resulten de la documentación lingüística es un paso importante del proceso de hacer una documentación completa. Himmelman, 2006, especifica que una parte de los datos primarios recopilados durante un proyecto de documentación se debe depositar en un archivo abierto por motivos de economía y responsabilidad de investigación. Puede ser muy caro montar un proyecto de documentación y por eso se debe archivar los datos primarios para compartirlos. Y una vez archivados los datos primarios, se puede y deben ser usados por otros investigadores y para otros proyectos de investigación y no solo para los fines originales. El archivo de datos hace que los análisis sean verificables y eso es una parte muy importante de la discusión de Himmelman. Y con el tiempo podríamos crecer una documentación completa para una gran cantidad de lenguas poco conocidas y esto a su vez fortalecería la base empírica de todas las disciplinas que trabajan en y con dichas lenguas y culturas. Bueno, voy a empezar con una definición de acervo lingüístico. Eso es de la doctora Hernández Gómez de 2017, que compiló de varias fuentes. Un acervo lingüístico es un depósito confiable y seguro que contiene diversos tipos de recursos lingüísticos con el fin de que se sean preservados a largo plazo y administrados adecuadamente. Estos depósitos, que hoy en día son digitales, se crean y se manejan comúnmente por instituciones que se comprometan a conservar responsable y permanentemente las colecciones o recopilaciones que los depositantes les confían. Y durante todo de este ponencia o charla, voy a usar las palabras acervo y archivo de forma intercambiable. Entonces, no quiero que se confundan. Algunos beneficios de archivar hay muchos beneficios de archivar datos primarios. Entre ellos, acervos digitales facilitan la gestión de niveles de acceso, la gestión de derechos, la preservación digital a largo plazo. Todos los acervos digitales tienen condiciones de uso y los visitantes deben seguir esas condiciones al acceder o utilizar los materiales. La información del catálogo, o sea, los metadatos, suele ser de acceso público o abierto. Muchos acervos requieren que los visitantes creen cuentas gratuitas para acceder a los ficheros digitales y todos tienen algún esquema de niveles de acceso para los ficheros, pero los esquemas varían entre archivos o acervos. Todos los archivos digitales que se especializan en datos de la documentación lingüística manejan los derechos de autor de manera semejante. Los dueños o titulares de los derechos originales conservan todos sus derechos de propiedad intelectual. Los titulares de derechos otorgan licencias no exclusivas al acervo y a los usuarios del acervo. Los detalles de las licencias varían entre archivos y de acuerdo con las leyes de derecho de autor específicas del país donde se encuentra el archivo.
El acervo nunca permite el uso comercial de los datos. La preservación digital es mucho más que respaldar los datos. El trabajo incluye migrar datos y metadatos de un formato a otro y de un sistema a otro a medida que cambia la tecnología. Garantizar una redundancia precisa de los datos y supervisar el estado de todos los archivos en todas las ubicaciones de forma regular. Según Trevor Owens, 2018, la preservación digital es el resultado del trabajo continuo de personas y compromisos de recursos. El trabajo nunca termina. No es algo que se pueda considerar un costo único. Bueno, ahora voy a hablar de Ayla y cómo usar Ayla. Eso va a incluir una demostración en vivo. Ayla es un archivo digital fundado en 2000 para guardar materiales hechos por la documentación lingüística. Desde sus inicios, la misión de Ayla es triple. La misión principal es preservar de forma segura y permanente las grabaciones realizadas en las lenguas indígenas de Latinoamérica. La segunda misión es poner los recursos en Ayla a la disposición a las personas que puedan hacer un buen uso de ellos. Esas personas incluyen los miembros de los pueblos indígenas en tierras que hoy en día forman parte de lo que se llama Latinoamérica, las personas que estudian esas lenguas y culturas, los miembros del público general y básicamente todo el mundo. La tercera misión es hacer todo lo posible para apoyar la sobrevivencia de esas lenguas indígenas de Latinoamérica y ayudar a sus hablantes a hacerlas florecer. Hoy en día, Ayla consta con 392 lenguas de las Américas, 250 colecciones distintas. El sitio web es bilingüe en inglés y español, y los metadatos son bilingües y a veces trilingües en inglés, español y la lengua indígena. Los metadatos son abiertos o públicos, y los archivos multimedia están protegidos por una página de acceso. Todos los usuarios necesitan una cuenta para acceder a los ficheros, pero las cuentas son gratis. Algunos archivos tienen el acceso restringido por motivos de derechos culturales, privacidad, entre otros. México es el país más representado en Ayla. Hay algunos 257 variedades lingüísticas en total que representan 189 códigos únicos de la Organización Internacional de Estándares. Con respecto a las personas que visiten el sitio web de Ayla, México es el segundo país más común de visitantes desde que tenemos datos. Los visitantes de México representan el 10 al 15% de nuestro tráfico. Y como referencia, los visitantes de los Estados Unidos representan el 36 al 50% de los visitantes cada año. Casi la mitad, o 48%, de todos los objetos en Ayla representan lenguas habladas en México. Aproximadamente la mitad de los recursos de Ayla se crearon en México. Y hay el doble de recursos de México que del segundo país más representado, que es la Guatemala. Hay casi 10 veces más recursos de México que los que se encuentran para todos los otros países más representados, y los cuales son Brasil, Colombia y Perú.
Cada año, docenas de investigadores archivan sus colecciones de investigación en AILA. Colecciones incluyen archivos de audio, video, imágenes y texto digitalizados de formatos analógicos de proyectos antiguos, materiales de origen digital de proyectos recientes o en marcha, y colecciones participativas manejados por los depositantes mismos. Bueno, ahora voy a intentar hacer la demostración, entonces voy a cambiar la pantalla. Y ah, bueno, eso no es. Déjame ver. Aquí está. Ahora se ve la pantalla de Ayla, ¿no? A ver. Ok, la primera cosa que quiero mostrar es que aunque el sitio web está en inglés, al principio se puede cambiar el idioma de la interfase aquí en la esquina arriba a la derecha. Entonces ahora estamos viendo inglés y lo voy a cambiar al español. Y ya se cambió. La segunda cosa para saber es cómo encontrar las preguntas más frecuentes. Y ellos están en el menú principal. Hay varios menús y eso es un poco confuso. Aquí arriba, esos menús no son tan funcionales como el menú principal. Casi toda la información de cómo usar el sitio se encuentra en el menú principal. Los otros menús son para ayudar con la navegación del sitio. Aquí en el menú principal, hasta el final de la lista se encuentra FAQ. Y esas son las preguntas más frecuentes y simplemente tiene que buscar el tema que quieres y puede abrir el enlace para ver más información. Incluso cómo registrarse en el sitio y cómo hacer búsquedas y cómo navegar por el sitio. También hay información sobre los niveles de acceso y cómo ver y tocar archivos. Pero en vez de tener que leer todo esto, voy a empezar a hacer la demostración de cómo usar algunas de esas funciones. La primera cosa que van a tener que hacer es crear una cuenta. Como ya dije, las cuentas son gratis y simplemente tienen que llenar toda esa información y leer los términos y condiciones del uso de los recursos de AILA y aprovechar que no eres un robot y crear una cuenta. Después de crear una cuenta, probablemente vas a tener que esperar un ratito o un día, depende en cuándo lo hace, porque nosotros, los personal de AILA, tenemos que aprovechar cada cuenta pedida. Entonces, normalmente lo hacemos como dos veces cada día, por las mañanas y por las tardes. Y los fines de semana y las vacaciones se tienen que esperar un poco más largo, un tiempo más largo. Y bueno, una vez aprovechada, después de yo o mis colegas aprovechen la cuenta, van a recibir un correo electrónico diciendo que ya está, ya tienes la cuenta. Y van a tener que seguir el enlace y hacer la contraseña. Después de hacer eso, salir de tu cuenta nueva. Entonces, salir por completo de tu cuenta
y volver a ingresar otra vez. Es un problema en el sistema, pero hay que salir y ingresar otra vez una vez que tienes la cuenta. Y después de salir y entrar otra vez, ahora vas a poder ver los archivos, los ficheros, en adición a los metadatos. Ok, muy bien. Ahora vamos a mirar cómo hacer una búsqueda. Bueno, primero yo voy a iniciar una sesión porque ya tengo mi cuenta. Bueno, y dice el número de años que he tenido mi cuenta. Y ahora voy a hacer una búsqueda y voy a usar un término para buscar, o voy a buscar por canasta, por ejemplo. Entonces aquí es el motor de búsqueda y es bastante fuerte. Puede encontrar muchas cosas que están dentro del archivo, no solamente buscando los metadatos, pero buscando dentro de archivos de texto también. Y otro problema con la interfaz es que los resultados solamente muestran los títulos en inglés y no los títulos en español. Ojalá que lo podamos cambiar en el futuro, pero para ahora hay que leer los títulos en inglés. Bueno, vamos a mirar eso. Story of a Straw Hat, historia de la canasta de paja. Y aquí es el registro de metadatos para esta carpeta. Es una carpeta que está dentro de la colección de Mahinaku por Paulo Enrique Gifilippi. Hola, Paulo Enrique, no sé si estás viendo. Y aquí abajo está un fichero que es un audio de ese cuento de la canasta de paja. Si quiero ver el archivo, o en este caso escuchar el archivo, simplemente tengo que, bueno, voy a regresar. Simplemente tengo que hacer clic en el nombre del fichero. Y aquí es la interfase de tocar el audio. No lo voy a hacer porque no tengo cambiado mi audio, pero simplemente porque yo puedo ver esta interfase de tocar audio indica que tengo una cuenta y ese archivo no está restringido por ninguna manera. A ver, también se puede descargar el archivo si lo necesitan ocupar para un análisis o algo así. Solamente tienen que hacer clic en ese enlace y empieza a descargar. Bueno, aquí arriba se puede ver una pista de dónde estás en la colección o en el archivo. Entonces, este nivel final es el nombre del fichero o archivo. Este nivel es el nombre de la carpeta que contiene el fichero. Y este nivel es el nombre de la colección que contiene la carpeta que contiene el fichero. Entonces vamos a ir a la carpeta. Otra vez, los metadatos de la carpeta y ahora a la colección. Entonces, aquí están todos los metadatos de la colección, al nivel de la colección, y aquí abajo se ve todas las carpetas que forman parte de esta colección. Y cada una de esas carpetas tiene metadatos propios. Ok, muy bien.
Y ahora vamos a suponer que quiero buscar un video y también quiero usar la palabra canasta. Estoy buscando un video de cómo hacer una canasta o algo así. Para hacer eso, tengo que usar los operadores booleanos como and, or y not. Entonces los voy a escribir en el chat aquí y tienen que estar en letras grandes. So, voy a intentar a buscar un video de una canasta, de cómo hacer una canasta. Y no sé si existe en el archivo o no. A ver, canasta, voy a poner la palabra, el operador booleano and en letras grandes. Oops. MP4. Ah, no hay. Entonces ya sé que no existe esta película en el archivo. Entonces vamos a buscar otro tipo de video. Entonces voy a poner MP4 and baile. Eso sí. Entonces hay varios resultados, por ejemplo, y todos los resultados tienen su thumbnail aquí, su foto chiquitito. Y voy a escoger uno. Y se ve que es video y aquí está el tocador de video. Entonces voy a empezar a tocar, pero no se van a escuchar, solamente se van a ver. Bueno, supuesto que es un archivo muy grande porque tarda de empezar. También puede ser por estar en Zoom y en vivo. Bueno, no vamos a esperar esto, pero oh, sí. Muy bien. Ok, entonces yo sí lo escuché y muy fuerte. Pero aquí es el nombre del fichero, aquí en la pista, todos los metadatos técnicos del fichero. Aquí está la carpeta que contiene el fichero, todos los metadatos y los otros ficheros que también están en la misma carpeta se ven aquí abajo y puedo escoger otro archivo para ver. Eso se ve muy oscuro, creo que es de noche. Y todo de esto está en la colección, colección de Cañar de Judy Blankenship. Bueno, aquí están los metadatos, todavía no están completos los metadatos de esta colección, que es una colección en progreso ahora mismo, pero lo que se tiene ya está abierta. Todo lo que tiene sus metadatos ya está abierto, se puede ver visitando el archivo. Ok, muy bien. Entonces, la otra manera de buscar es por el identificador persistente o PID, PID, y es el número de 6 dígitos que aparece al final del URI o del sitio web de cada objeto en el repositorio. Entonces, si ya conozco el PID, por ejemplo, algunas citaciones o citas incluyen un PID para un objeto en un acervo. Entonces, si yo conozco el PID, puedo entrarlo en la ventana de búsqueda y buscarlo. Bueno, yo voy a entrar un PID bastante semejante a lo que se ve aquí, pero un poco distinto, simplemente para demostrar cómo
se puede encontrar un archivo muy exacto. Ok, entonces se fue precisamente al objeto en el repositorio que tenía ese PID. Y se ve es un PDF de un libro, no, de un PowerPoint. Muy bien. Ok, otra cosa es que también se puede navegar el sitio. Entonces, si voy a colecciones, puedo navegar por todas las colecciones, todas las 250 colecciones que hay en el repositorio. Y están en orden alfabético aquí. Entonces, si conoces el nombre de una colección, o si estás buscando la colección de un idioma o de una lengua y o una persona en particular, es mejor usar la ventana de búsquedas para ese propósito, para poder encontrarlo muy rápido. Pero si no lo conoces, simplemente estás buscando para estar buscando, puedes ir, navegar y seleccionar una carpeta, una colección y abrirlo a ver qué está adentro. Bueno, esa colección de Juan Jesús Vázquez Álvarez ganó un premio de la Sociedad para el Estudio de Lenguas Indígenas de las Américas. Hace creo que 2 años o 3 años, pues fue el segundo premio que ofrecieron para archivar datos y esa colección fue el ganador. Entonces eso vale la pena de ir y mirar. Okay, muy bien. La otra cosa de que no he hablado son los niveles de acceso. Entonces, solamente se ven los niveles de acceso en el nivel de las carpetas. Y en el habla de Ayla, carpeta antes se llamaba recurso. Entonces, a veces nuestra información dice recursos, pero estamos hablando de las carpetas. Bueno, aquí vamos a escoger una carpeta a ver qué tipo de ficheros hay. Y parece que hay video, audio y, bueno, puro video y audio. Y todo es de nivel 1. Nivel 1 es acceso público. Entonces, cualquier persona que tenga una cuenta de Ayla puede abrir y mirar y bajar, descargar los ficheros de nivel 1. Los niveles restringidos son los niveles 2, 3 y 4. Y voy a buscar un ejemplo de uno que yo sé que es nivel 4. Bueno, no deben de leer el título porque le puede hacer daño. Aquí están los nombres de los ficheros y todos son de nivel 4. Entonces, si tengo ganas de saber algo de eso, tengo ese mensaje que está, bueno, para desbloquear el objeto, tengo que entrar una contraseña. Y la persona o la organización que control o que mantenga control de esta colección es el Congreso Nacional de WAUN, que están en Panamá, y también la doctora Elizabeth Kennedy, que está en la Universidad de Arizona. Entonces, si quiere tener acceso a este archivo, vas a tener que escribir a estos dos
correos electrónicos para pedir permiso. El nivel 3, y bueno, no había planeado un ejemplo preciso, pero el nivel 3 es el nivel que es como un embargo que solamente dura un tiempo muy corto. Entonces, si un estudiante está escribiendo su tesis y quiere restringir sus grabaciones mientras que está escribiendo su tesis, puede hacer puede dejar cerrado todos los archivos hasta una fecha en el futuro y nosotros podemos programar esa fecha. Entonces, llega esa fecha, se abren los archivos y se convierten a nivel 1. El nivel 2 es solamente para archivos que son protegidos, por ejemplo, por conocimientos tradicionales, otros tipos de protocolos que son específicos a una comunidad o preguntas de la privacidad. También es el nivel que ocupamos cuando estamos arreglando una colección, porque el momento que subimos los ficheros al sitio se ven, pero no se quiere abrir los ficheros a los usuarios hasta que tengan sus metadatos. Entonces, son dos pasos. El primer paso es subir los archivos y ficheros, y el segundo paso es entrar los metadatos. Y mientras que no estén los metadatos, todos los ficheros están restringidos al nivel 2. Y ese nivel también nos ocupamos para colecciones que fueran tan viejos, de proyectos tan viejos, que no hubo un proceso de conseguir el consentimiento para la investigación. Entonces, esas colecciones, sí, podemos trabajar con hablantes de la comunidad representada en los ficheros. Hacemos eso para poder abrir esas colecciones, pero hay algunos que sí son casi completamente restringidos. Bueno, aquí voy a terminar la demostración y regresar a las diapositivas, porque se está acabando el tiempo. Bueno, y voy a continuar con información para depositantes. Es importante saber que toda persona puede depositar material en AILA. Depositantes y contribuidores conservan todos sus derechos de autor. Entonces, no están dando sus derechos de autor a la Universidad de Texas o a AILA, simplemente están otorgando a AILA una licencia no exclusiva para reproducir, mostrar, compartir los archivos multimedia. Entonces, una licencia no exclusiva indica que esa misma persona puede entrar en otra licencia con otra persona o editorial para hacer otra cosa con esos mismos archivos. Entonces, después de ponerlos en AILA, todavía los puede usar para otros propósitos. Hay una herramienta de autodepositar en AILA, y otros depositantes pueden actualizar y editar y añadir archivos o ficheros pequeños a través de una interfaz del sistema, un GUI GUI. Y otros depositantes tienen acceso solamente a sus propios archivos, metadatos y colección. Entonces, no van a tener acceso para poder hacer cambios a las colecciones de otras personas o otros depositantes o otras organizaciones. Bueno, ahora voy a pasar al tema del archivo con y para la comunidad.
Hoy en día, bueno, perdí mi lugar sin mis notas. Disculpa. El campo de la documentación lingüística pone gran énfasis en colaboración entre miembros de la comunidad de hablantes y investigadores ajenos, pero hoy en día es mucho más común que los investigadores son miembros ellos mismos de la comunidad de hablantes. Y hay varias colecciones de ese tipo en Ayla ya. A partir de este momento, cuando hablo de encargados de la documentación lingüística, me refiero a cualquier persona que está a cargo de montar un proyecto de la documentación lingüística. Entre ellos incluyo los investigadores ajenos y también miembros de la comunidad de hablantes que pueden ser académicos o no. Independientemente de quién seas, necesitan un plan para archivar los datos antes de montar un proyecto. Hacer un plan para archivar la documentación lingüística puede incluir varias cosas, pero solamente voy a hablar del el conocimiento informado, decisiones de seleccionar y acceder materiales y maneras de estrenar y compartir noticias de la colección archivada. El primero tema, el proceso de obtener el consentimiento informado debe incluir información sobre el archivo de los materiales creados. Entonces, debe incluir información del archivo donde van a archivar los materiales creados y debe pedir permiso de cada colaborador para depositar los resultados de su participación en el acervo. También debe dar las opciones de negar de estar incluido en el acervo, de ser nombrado o anónimo en el acervo y quitar su permiso luego. Entonces, si están de acuerdo para participar y luego deciden que no querían estar incluido en el acervo, pueden cambiar su opinión. Y bueno, también siempre existe la pregunta de cómo se puede asegurar que el conocimiento es verdaderamente informado, especialmente con colaboradores que no conocen acervos digitales en línea o cualquier otro acervo, si es físico o en línea o no. Y si no usan computadoras, bueno, hoy en día eso es menos problemático que antes, pero siempre hay la posibilidad de que las personas no conozcan qué exactamente es un acervo y qué indica poner sus grabaciones en un acervo. Decisiones de seleccionar y acceder materiales deben involucrar los conservadores de los conocimientos y prácticas tradicionales. Ellos son los que saben mejor qué se debe compartir o no y quién lo puede acceder y no, y cuándo se lo puede acceder y cuándo no se puede acceder. También deben respetar los protocolos tradicionales de la comunidad y la cultura. Entonces, para un investigador ajeno, a veces es muy difícil saber o entender cuando está viendo esos protocolos que son particulares a la comunidad.
Y por eso es muy importante colaborar con las personas que son los conservadores de esos conocimientos. Y también deben de respetar los deseos de los colaboradores. Y eso, con eso quiero decir que no es solamente una pregunta de respeto entre investigadores ajenos y colaboradores de la comunidad de hablantes, pero también pueden existir diferencias de opinión dentro de la misma comunidad. Como ya sabemos todos, cada persona en cualquier comunidad tiene su propia opinión y a veces es difícil llegar a un acuerdo con todas las personas. Y eso, bueno, es un problema y ese problema ha dejado a algunos de poder archivar colecciones de documentación lingüística en acervos públicos. Y maneras de estrenar y compartir la colección archivada. Y eso puede ser una cosa muy grande o puede ser una cosa pequeña, depende en la comunidad y los fondos y las esperanzas de la comunidad y del proyecto, pero voy a empezar bastante chiquito y ir más grande. Si hay internet, se puede hacer una demostración en vivo de cómo usar la colección y el acervo también como apenas hice. Y también, no lo puse en la diapositiva, pero se puede hacer un taller con miembros de la comunidad para enseñarles cómo navegar el acervo y acceder los materiales que están adentro. Si no hay internet, bueno, probablemente los que están encargados del proyecto van a tener que hacer un video tour de la colección para compartir con la comunidad. Dentro de la comunidad o persona por persona, hay varias maneras de hacerlo. O otra opción es sacar capturas de pantalla para hacer instrucciones o un PowerPoint que pueden compartir o mostrar durante un taller también. Y la cosa más grande es hacer un evento o varios eventos para estrenar la colección archivada. Puede ser en vivo o por video o PowerPoint, el estreno o muestra de la colección. Pero es importante agradecer todos los colaboradores y reconocer sus contribuciones al proyecto y a la documentación entero y hacer prácticas tradicionales de reconocimiento. Y esos también van a variar entre varias comunidades. Bueno, tengo aquí creo dos diapositivas de ejemplos en Ayla de colecciones creados y o manejados por organizaciones o miembros comunitarios. Y hay más. Eso fue una colección que hice muy rápidamente, pero algunos son colegas de nosotros, otros fueron proyectos hechos en los años 70, 80, 90. Algunos de esas organizaciones ya no existen, otros continúan. Y aquí está la segunda hoja de colecciones. Y bueno, gracias. Y ahora quiero abrir la sesión para preguntas de la audiencia. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Y ahora pasamos a la sesión de preguntas. Voy a leer algunas preguntas que nos han hecho llegar a través de la página de YouTube. También el equipo del laboratorio tenemos algunas preguntas, pero empiezo con las del público.
Un asistente de nombre Molestias pregunta, ¿a qué se debe que los datos sean en su mayoría de México? Los datos están archivados en el AILA. Y tiene otra pregunta relacionada, es, ¿no se hace investigación en los otros países de América Latina? Sí, es una buena pregunta. Creo que es porque estamos muy cerca de México, en Texas, y hay muchos investigadores que vienen de México a estudiar en Texas, y esos investigadores son miembros de comunidades donde hablan varias lenguas indígenas. Otros no son hablantes nativos de ninguna lengua indígena, pero vienen de México de todos modos porque hay mucho, ¿qué es la palabra? Hay un memorando de entendimiento entre la Universidad de Texas y algunas de las universidades en México. Por eso hay un intercambio bastante fluido de investigadores entre los dos países. Y también aquí en la facultad en Texas hay muchas personas que vinieron a Texas precisamente porque está muy cerca a México y quería hacer algunas investigaciones con México. Y aparte también, la Universidad de Texas tiene uno de los programas mejores de los Estados Unidos para las investigaciones de las Américas Latinas. Y como ya dije, mucho movimiento entre México y Texas en particular. Pero sí, hay mucho más investigaciones que se hacen en otros lugares, pero apenas hemos intentado a abrir brecha con otras instituciones en el resto de Latinoamérica y con muchas fuerzas ahora en Brasil. Entonces vamos a intentar añadir un interfaz en portugués al sitio, pero bueno, eso es trabajo para el futuro que tal vez va a venir el año que viene. Vamos a esperar. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta. Nos pregunta Esteban Vigil, ¿hasta qué punto y hasta cuándo se puede considerar que un archivo está completo? ¿Y qué factores se toman en cuenta para integrar una lengua indígena al archivo? Y otra pregunta del mismo Esteban, ¿todos los datos lingüísticos son incluidos en el archivo o pasan por una serie de criterios para su inclusión? Ah, ok. Entonces, la primera pregunta fue, bueno, vamos a ir pregunta por pregunta. La primera fue, ¿cuál? La primera pregunta es, ¿hasta qué punto y hasta cuándo se puede considerar que un archivo está completo? Nunca se lo considere completo. Siempre son un trabajo en progreso. Es como escribir un trabajo académico. Se puede ir haciendo cambios cada vez que regresa a mirar a ese trabajo, ¿no? Entonces, sí me siento sobre mi propio trabajo de integrar cosas que yo hice durante documentación lingüística en una colección en AILA. Es que cada vez que los miro a los recursos, a las carpetas, hago cambios de los metadatos, añadir cosas, añado información. Entonces, a veces nunca se termina el trabajo, pero hay que hacerlo por pasos, porque si uno espera hasta que termine su carrera de 20, 30, 40 años para hacerlo, sí, nunca se va a cumplir. Entonces hay que empezar con pasos pequeños
con una cinta de datos o una hard drive, un disco duro de datos, y hacer la lucha poco a poco. Okay, la segunda parte, si fue un criterio para las cosas lingüísticas, la información lingüística. Sí. La siguiente pregunta sería, ¿qué factores se toman en cuenta para integrar una lengua indígena al archivo? Sí, ok. Es que casi nunca negamos de poner cosas en el archivo, pero siempre es un proceso de trabajar con el depositante o los depositantes. Y el depositante puede ser una persona o muchas personas o toda una organización o una comunidad. Y es asegurar que no están incluyendo nada que es sagrado, que no se debe compartir, que es protegido por la comunidad. Esos tipos de cosas no se debe integrar en el archivo porque se pueden escapar. Los ficheros digitales tienen su propia vida y cuando se escapan, se reproducen y quién sabe a dónde van a esconderse o dónde van a aparecer. Entonces es mejor no incluir cosas así. Pero más que nada queremos trabajar con los depositantes a asegurarnos y a ellos que todo que se están incluyendo es relevante a la misión de AILA y es importante para la sobrevivencia de esa comunidad de hablantes. Y creo que la última pregunta era de los criterios lingüísticos para incluir en el archivo. Y nosotros no hacemos ningún tipo de chequeo de las investigaciones lingüísticas o los datos lingüísticos. Y si un depositante quiere incluir esos datos, sí se puede. Solamente que sean de formatos aceptables para el archivo y eso es dependiente en el software del archivo. Aunque de vez en cuando sí repasamos videos o audios, es simplemente para chequear la calidad de la grabación y el tamaño de los archivos para asegurarnos que se van a caber, porque hay un límite en el tamaño de un archivo que se puede ingestionar. ¿Sí? Sí. Respecto a eso, en el laboratorio tenemos algunas dudas, ¿no? Sobre justamente como qué tipo de archivos son los que se puede subir y me refiero como a las calidades de los archivos, formatos, tamaños. Supongo que esto estará incluido en alguna sección de la página web. Sí, del archivo. Okay. Sí, gracias por preguntarme esto porque no mostré bien esa parte de la sección del sitio. Entonces voy a regresar al sitio para demostrar dónde se encuentra esta información. Entonces en el menú principal, aquí donde dice depositantes, si hacen clic en la palabra depositantes, eso abre el submenú y aquí está mucha información sobre, por ejemplo, autodepositar, el vocabulario controlado que ocupamos en los metadatos, los formatos que aceptamos, el tipo de acceso, los cuatro niveles de acceso, información sobre metadatos y cómo entregar los datos a AILA. Y si no se lo encuentra aquí en ese menú, siempre me puede escribir o si simplemente es difícil leer todo eso, me pueden escribir. Y ese, el correo electrónico que aparece en la diapositiva última que voy a mostrar ahora, aquí, ay, perdón,
Este correo aila@utexas.org es mi correo también, en adición al correo personal que tengo en la universidad. Entonces yo puedo contestar cualquier pregunta o duda que tienen sobre cómo hacer un depósito. Gracias. En este, por esta misma vía o dentro de este mismo tema, aquellas comunidades de habla que están interesadas en autogestionar sus propios proyectos de documentación, ¿el AILA ofrece como algún tipo de guía, orientación? Sí, apenas estamos recibiendo ese tipo de peticiones para ayuda. Y dentro de 2 semanas vamos a hacer el primer taller de ese tipo para una comunidad indígena de Guatemala que quieren manejar sus propios datos y gestionarlos en AILA. Entonces, ahorita estamos cambiando mucha de la información y las instrucciones de cómo autodepositar, porque lo hicimos hace algunos años y después de 3 años de usar la herramienta, ahora hay un poco cambios, maneras de hacerlo más fácil. Entonces necesitamos cambiar la información que está disponible en el sitio web. Y en el proceso estamos preparando un taller que podemos dar a cualquier grupo que nos pida ese tipo de ayuda. Gracias. Tenemos otra pregunta. Oralia Villegas nos pregunta. Uno no tiene acceso para hacer cambios de otros depositantes, pero ¿puedo tener acceso al archivo como hablante de la misma lengua o incluso como estudiante de la lengua? Sí, depende. Entonces, si es nivel 4, se puede abrir al correo electrónico que aparece en el mensaje para desbloquear el objeto. Y si es otro nivel, nivel 2 o 3, siempre puede escribir a mí en AILA y yo puedo pasar el mensaje al dueño de la colección o los dueños de la colección para pedir permiso de su parte. A veces es pregunta de privacidad, no tanto como preguntas de cosas culturales. Por ejemplo, respetamos los deseos de los hablantes. Cuando hacen su consentimiento informado, a veces después de hacer una grabación, deciden que no quieren que sea público mientras que estén vivos o algo así. Entonces, eso es un deseo del hablante y no es una pregunta cultural. Y tenemos que respetar esto. Y si no hay ninguna información que nos explique por qué está protegido un archivo, siempre tenemos la opción de escribir al depositante o el contacto para este depósito. Gracias. Gabriela Salido manda saludos a todos y a Susan y agradece por compartir esta información sobre los archivos y el resguardo. También, nosotros en el equipo del laboratorio también nos preguntábamos, ahora que hay plataformas de distribución masiva de contenido como YouTube, nos preguntábamos cuál sería la diferencia, ¿no?, entre comunidades, ¿no?, que guardan sus propios archivos o documentan sus prácticas culturales, su lengua, en plataformas como
YouTube o Vimeo u otras, ¿cuál sería la diferencia entre resguardar pues esta información cultural, ¿no? Depositarla en YouTube o depositarla en un archivo como el AELA? Sí. Bueno, los acervos, los repositorios son un poco más complejo usar, y eso es cierto. Y una de las diferencias es el nivel de los metadatos entre los dos plataformas. Y YouTube no tiene muchos metadatos, todo que haya tiene que escribir dentro de la descripción. Pero en AELA se puede ocupar un esquema de metadatos muy específicos, y con ese esquema se puede guardar los metadatos en maneras más específicas que en una plataforma de distribución como YouTube. La otra cosa de YouTube es que, aunque uno se está subiendo sus materiales a YouTube, no se puede asegurar que va a durar. Bueno, ahora hace no sé cuántos años que existe YouTube, pero ellos siempre tienen el derecho de quitarse las grabaciones, o de quitarse de cada persona su cuenta de usuario de YouTube. Siempre hay preguntas de acceso por preguntas de derechos de autor, y eso no es una cosa que tiene que preocupar cuando está usando un acervo. Entonces, el acervo está haciendo una promesa de respaldar los datos y adelantarlos a formatos nuevos y tenerlos en dos lugares, por lo menos, donde están más seguros. Si algo pasa al sitio de web en un lugar de acervo, solamente todavía se puede rehacer todas las colecciones con esa otra copia de todos los datos. Entonces, hay más ciencia a la preservación digital en acervos que hay en plataformas como YouTube. Y en plataformas de como Dropbox o cosas así para compartir muy fácilmente los archivos, esos sirven para trabajos que todavía están en marcha, que colaboraciones que todavía siguen, pero cuando ya el documento es más o menos completo, o estamos hablando de los datos primarios, las grabaciones en video y audio, eso sí se puede poner en un acervo para conservarlos. Y yo mismo, yo soy el usuario mejor de la colección que yo puse en el archivo de Ayla. No tengo ninguna de las grabaciones que hice cuando yo estaba haciendo un trabajo de campo aquí en la casa en disco duro. Solamente los tengo en Ayla, y si los necesito, los descargo de Ayla, y ya no tengo que preocuparme por dónde están. Excelente. Jaime Glez pregunta si hay un límite en la cantidad de archivos que podemos resguardar en el AELA. Sí, el límite gratis es bastante grande, pero es mucho más que en un repositorio de datos como un repositorio institucional donde se puede poner sus datos, sus juegos de datos. Creo que es 100 gigabytes, ¿cómo se dice eso en español? Gigabytes, 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 Sí. gigabytes, gigabytes, sí. Entonces es bastante, pero si está haciendo puro
grabaciones en video, se puede usar 100 gigabits muy rápidamente. Entonces hay que hacer cosas como cambiar el códec de las grabaciones o comprimirlos tantito o cambiar los settings de la cámara que está usando para hacer archivos menos grandes. Pero sí, buena pregunta. Y hay un límite al tamaño de un fichero, y eso es de 6 gigabits. Muchas gracias. También otra cuestión que nos interesaba mucho a los estudiantes de la ENA es ¿qué tipo de recomendaciones nos podría dar, ¿no?, a quienes estamos interesados en trabajar con alguna lengua, ¿no? Normalmente no nos preguntamos en los primeros semestres si queremos resguardar esos datos, ¿no? Y más bien sería como conveniente cuando uno empieza a trabajar con una lengua, preguntarte qué va a pasar con el futuro de esos datos, ¿no? Normalmente se quedan resguardados, ¿no? Quizá en la comunidad, en un formato físico, como un disco duro, o se quedan en el disco duro del investigador, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos podría dar, ¿no?, en base a su experiencia, ¿no?, como manager de Laila, sí, investigadora, ¿no?, y lingüista? Bueno, la primera cosa que tienes que pensar es quién es el dueño de las grabaciones. Y eso no es una cosa cierta. Cada país, las leyes de cada país van a tratar esos tipos de grabaciones un poco distinto. Entonces, tiene que saber las leyes del país, pero también es una pregunta de ética, ethics, ¿sí? La ética, porque muchos de las historias tradicionales son la propiedad de la comunidad de hablantes. Y si preguntas a un abogado en México, un abogado de la propiedad intelectual, tal vez va a decir que esos son en el dominio público. Pero para la comunidad no deben de estar en el dominio público, ¿no? Entonces, es una pregunta de quién debe tener control de esas grabaciones. Y a veces no es tan gran cosa, ¿no? A veces son cosas chistosas que estás grabando o cosas menos significado, y eso se puede decidir quién es el dueño de la grabación o co-dueño de la grabación. Segundo, hablé un poco del conocimiento, consentimiento informado. Y yo sé que en México antes en México era una cosa que no hacían mucho en las investigaciones, pero eso está cambiando. Entonces, el proceso de consentimiento informado es cuando se puede brochar este tema con todos los colaboradores. Entonces, si ellos tienen que dar su consentimiento informado en participar, también se puede dar su consentimiento informado para poner las grabaciones en el archivo. Entonces, el momento que regreses a su laboratorio, debes de subir los archivos, los datos primarios al acervo. Porque si lo haces cada verano o después de cada tiempo de trabajo de campo,
solamente así se puede ir manejándolo. Ya no puedo hablar español nada más porque pasó mi límite de tiempo para poder hablar. Pero como dije antes, hay que hacer pasos pequeños. Y si empieza después del primer trabajo de campo, se puede establecer el método para hacerlo y para juntar los metadatos junto con las grabaciones y poner todo en el acervo. Y ahí está la copia de los datos primarios, y no lo tiene que tener guardado en 5 discos duros en varias locaciones, en varias ubicaciones, ¿no? Eso de pregunta, eso es bastante bien la contesta, ¿o quieres otra pregunta? No, sí. ¿Tienes otra pregunta? Muchas gracias. Solo tenemos una última pregunta. Ah, bueno. Tenemos una pregunta de Guerrilla de Closet. Si todavía podíamos abusar de tu español para contestarnos, sería, ¿cuáles son los criterios para los niveles de acceso? Si nos podías comentar un poco de estos 4 niveles de acceso que hay. Sí. Ok, entonces voy a compartir la pantalla otra vez. Regresar a Ayla. Y entonces, el nivel 1 es acceso público. Ese nivel es el nivel que cualquier persona que crea una cuenta en Ayla puede ver o descargar estos archivos. Y nivel 2 es lo que llamamos curación en progreso, porque ahora más que nada lo ocupamos para esos momentos en que ya en Ayla hemos subido un montón de ficheros, pero todavía falta añadir los metadatos. Entonces, todos los ficheros tienen que estar protegidos. Pero también esto se usa para estos casos en que los datos analógicos eran coleccionados en épocas en que no hubo un proceso de consentimiento informado para participar en las investigaciones. Y como datos de los años 40, 50, 60, 70, 80, hasta los años 90, a veces no hubo un proceso de consentimiento informado. Y nunca las personas, los depositantes, los investigadores probablemente nunca hablaban de los colaboradores de la posibilidad de que fuera poner todas las grabaciones en un acervo digital. Y no pudo porque no hubo, el internet todavía no existía, entonces no podía hablar de esas cosas. Y esas colecciones, muchas veces, si una persona tiene un motivo para necesitar acceso a esa colección, eso es cuando yo puedo contactar al depositante y pedir permiso. Ok, pasando al nivel 3, eso es un embargo temporal. Y eso es el nivel en que hay una fecha límite para la restricción. Y cuando llega esa fecha, se va a convertir en nivel 1. Y finalmente el nivel 4 es el acceso controlado. Y eso es el ejemplo que vimos en que cuando intentas abrir un archivo, no abre y en vez hay un campo que dice para desbloquear el objeto y hay un mensaje que dice el dueño y su correo electrónico y tiene que escribir a esa persona o esa organización para pedir permiso para acceder al archivo.
Y esos son los cuatro niveles. Esos niveles de ALA son bastante distintos que niveles de otros archivos o acervos, y fueron el resultado del primer software que estuvimos usando. Muchísimas gracias. Con esta pregunta terminaríamos. Por mi parte, quiero agradecer su presencia y la presencia de los que están viendo la transmisión en vivo. A esto también se suman saludos y agradecimientos, como el de Ernesto Espinosa, que envía saludos desde Chiapas, ¿no? Y agradece la charla. Creo que muchas cosas han quedado claras, ¿no? Es una gran invitación a revisar el archivo, a hacer uso de los datos, ¿no? Y también en un futuro colaborar. Entonces, también quiero agradecer a mis colegas del Laboratorio de Lingüística, a Mónica, que nos estuvo auxiliando en la transmisión, al equipo de difusión de la ENA y, por supuesto, a quien organiza todo y hace posible esto, nuestra responsable técnica del laboratorio, Amanda Delgado, y a todos los involucrados. Muchas gracias, Susan, por la charla y cedo la palabra a Amanda. Gracias, Rafael, por la moderación de esta plática, de esta charla que nos hizo Susan. Muchas gracias, Susan. La charla de la comunidad del archivo y el archivo a la comunidad. Creo que le dimos ese título con la idea de acercar más en los archivos a las diferentes comunidades, ¿no? La comunidad no solamente de investigadores, que tal vez se puede pensar que solo es para investigadores, pero no, también para los estudiantes y pues justamente para las comunidades, creo que es las comunidades hablantes, las comunidades que tienen como herencia una de estas lenguas indígenas en México, pues creo que este es un espacio en donde se puede acceder a las lenguas de herencia. Y esperamos que hayan tenido una charla muy amena, en donde algunas dudas seguramente se quedaron por ahí, pero por supuesto nosotros les podemos contestar algunas de ellas. Y bueno, Susan, como ya nos hizo invitación, le podríamos mandar también correos a ellas para cualquier otra duda. También queremos invitarlos a revisar los archivos de la ILA de investigadores de la ENA, como el archivo que como depositante Valentín, el investigador Valentín Peralta, sobre el náhuatl, y Rosemary Bim del Zapoteco. Los pueden revisar en este archivo. Y bueno, cualquier pregunta también los pueden contactar a ellos. Ellos son miembros de la Escuela Nacional de Antropología. Esperamos poder repetir otra charla contigo, Susan. ¿No? Se quedaron ahí como formas de cómo citar, por ejemplo, ¿no? Los datos que ahí se encuentran, cómo hacer los metadatos más accesibles, no sé, hay muchas cosas en las que uno puede seguir aquí platicando de todo lo que involucra realmente hacer un resguardo, ¿no? Como esto. Y bueno, pues entonces no nos queda más que agradecerte, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por el tiempo que nos has dado. Gracias al Rafael también por moderar la mesa, a Mónica por estar muy atenta a los comentarios, a los miembros de difusión de la ENA, a Gabriela y a Octavio, por todo su apoyo, siempre están ahí constantemente. Y pues gracias a la participación de todos en los comentarios vía Facebook y vía YouTube. Y pues los veríamos hasta la próxima charla a todos. Estén al pendiente de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, ya estamos también. Y bueno, ahí los mantendremos informados. Vamos a pasar ahí la bibliografía de Susan
Nos va a hacer Susan también, nos va a compartir sus slides, entonces también las estaríamos a lo mejor compartiendo vía Drive o algo así. Entonces, estén al pendientes y pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Susan. No sé si quieras decirnos algo más. Muchísimas gracias a todos de ustedes para esta invitación. Y me alegro mucho que me hayan invitado para hablar de algo que normalmente puedo hablar todo el día de ese tema. Y entonces sí, me encantaría tener otra oportunidad de hablar con todos los estudiantes que tengan preguntas o que tengan dudas, y estoy a sus órdenes. Y muchas gracias a todos que estaban viendo y mandando las preguntas. Sí, muchísimas gracias. Exacto, es como podemos hablar así todo el día sobre archivos, sobre datos y no. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Pues un saludo a todos. Timotasque de Nahua, en lengua náhuatl, tierra de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, Timotasque.